la entrevista con nuestro amigo y abogado, licenciado Jorge Peña, especialista en materia laboral, en razón que recientemente recibimos la información de que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en una de sus últimas sentencias, recoge la inconstitucionalidad de la resolución 14, ¿verdad? 14-2022, en la cual procuraba darle un rango, una categoría de asalariado con derechos a las domésticas o a las de servicio doméstico, en razón de procurar de que los hogares que la contratasen tuvieran un salario fijo, ¿verdad?, a partir de 10,000 pesos, y con ellos también que disfrutaran de la seguridad social a través de una fórmula de pago de la TCS y otros beneficios, a lo cual se sometió un recurso de inconstitucionalidad y ha sido votado, y de eso vamos a hablar con Jorge Peña en esta mañana. Buenos días, licenciado. Buenos días, Francis. Siempre es grato tenerte aquí. Yerjan y todo el equipo. Bueno, pónganos en contexto. Muchas de las referencias que he recibido y aquí a través de la televisión y de las personas que opinan a través del WhatsApp, se ha entendido que le están quitando un derecho ahora. Bueno, mira, hay que recordar que hace precisamente un año el Ministerio de Trabajo emitió de manera preliminar un proyecto de resolución en el que se pretendía asimilar o poner en ejecución un convenio internacional de la OIT que la República Dominicana había ratificado y que tiene que ver con ciertas conquistas a los trabajadores domésticos. Y mediante esa resolución es que se pretendió regular en la República Dominicana el trabajo doméstico ajustados a lo que es el contenido y las disposiciones de ese convenio internacional. Se duró un mes y varios días en consulta, recibiendo el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo, recibiendo las opiniones y pareceres, sugerencias de la comunidad nacional y dentro de ella la comunidad jurídica. ¿Puede decirse como vistas públicas? Estuvo... Fue más o menos eso. Ahora bien, hubo muchas oficinas de abogados, muchos letrados, abogados incluso especialistas en asuntos constitucionales, que establecían, y ahí ya hemos visto que tenían la razón, que mediante una resolución no era el mecanismo de la puesta en ejecución y de regulación complementaria del trabajo doméstico en la República Dominicana, puesto que el propio convenio establece en su artículo 10 que todo Estado miembro y que ratificara ese convenio debía ajustar a la legislación nacional lo establecido allí. Cuando hablamos de legislación, por lo fácil. La legislación, ¿quiénes legislan? Los diputados. El Congreso, y senadores, sí. ¿Verdad? Diputados y senadores. Y en lo que es la teoría de la jerarquía de las normas, uh-huh, una resolución no puede modificar una ley, ni la Constitución, ni un convenio. Bien. En ese orden es que presumimos, porque lo que ha emitido el Tribunal Constitucional es el dispositivo de una sentencia que deja sin efecto la resolución 14-2022 que regula el trabajo doméstico en la República Dominicana en la acogida, asimilación y puesta en ejecución de ese convenio 189 de la OIT. Los fundamentos, los motivos que tuvo el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de esta resolución todavía no lo sabemos, ni lo saben ni siquiera los propios abogados que lo sometieron, porque lo que hay es el dispositivo. Pero sí da lugar a
hacer un poquito hasta de especulación o partiendo de lo que establecen los propios abogados que sometieron la acción directa en inconstitucionalidad, que se trata de que la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo no era suficiente como pieza jurídica para regular el trabajo doméstico en la República Dominicana y que esto modifica varios artículos del Código de Trabajo que no procede que ello ocurra a través de una resolución. Incluso se le sugirió al Ministerio de Trabajo, y dentro de ello estaban las opiniones nuestras, y advertíamos también en este mismo programa, yo advertía que no era posible que se modificara el Código de Trabajo a través de una resolución. Bueno, yo en mi momento lo planteé y realmente pudimos contactar a la dama que representa el sector de trabajadoras de familias y refería a eso. ¿No creen ustedes que están en una expectativa muy por encima de lo que la ley indica? Porque el artículo 258 en adelante del Código Laboral Dominicano establece cuál es el régimen legal que tienen ese sector. Nunca jamás porque esté desacuerdo de que mejoren las condiciones, jamás. Es que no se puede agregarle entusiasmo a una población o a un sector cuando legalmente yo conozco que es imposible hacerlo a través de una resolución. Y era más eso, populismo y allante. Y no sé por qué el gobierno cayó en esa. Primero porque tiene total control del Congreso Nacional. Y pueden incluso hasta con prioridad someter un proyecto de ley y lograr su aprobación por lo más fácil. Hasta de urgencia si fuera no sé por qué, no sabemos. Entonces, se le advirtió bastante. Ahora bien, eso no quiere decir que se le estén quitando derechos a los trabajadores domésticos. Bien. Ese convenio internacional, el 189, está ahí. Pero debe ser asimilado en la legislación dominicana a través de una ley. Y eso es lo que esperamos que venga como fundamento de esa decisión. A favor del Tribunal Constitucional. Una vez esa decisión ya íntegra con todos los fundamentos, y ya vi incluso el presidente que se puso adelante, y estableció que van a estudiar para entonces buscar la forma de regularizar lo que se ha indicado. Ahora bien, mira qué pasa. ¿Qué establece el Código de Trabajo? Mira, en el artículo 259 establece las disposiciones relativas al trabajo doméstico se rigen exclusivamente por este título. Y ese título tiene unos muy pocos artículos. Sí. Y establece las vacaciones del trabajador doméstico serán 2 semanas. Esta resolución viene y establece que son 14 días. Hay una diferencia. 14 es decir, días laborales. Que la ley le favorecía más que la resolución. No, en este caso la resolución le favorecería más, ya. Porque los 14 días laborables más que 2 semanas. Ok, ya. Establece, la jornada del trabajador doméstico se deja a la libre... Es decir, que al libre acuerdo, hábiles. Al libre acuerdo entre las partes. Correcto. De tal manera que lo que cuida la ley es que hayan por lo menos 9 horas entre una jornada y otra de descanso. De tal manera que, de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo, un trabajador doméstico pudiera trabajar hasta 15 horas. La resolución viene a modificar ese artículo. También. Positivamente en favor de los trabajadores domésticos, pero que no era una resolución que debió hacerlo. No, la ley. Y establece que no pueden trabajar más de 8 horas y que si trabajan más de 8 horas, entonces serían horas extras. Y que no pueden trabajar más de 44 horas a la semana, igualmente serían horas extras si la jornada se extiende. Entonces, eso es muy positivo en favor de los trabajadores domésticos. Y son derechos que están ahí establecidos y ratificados por la República Dominicana. Pero no tiene aplicación, mientras tanto, hasta que una legislación correcta a través de una ley mediante el cual se asimila y se pone en ejecución ese convenio y se modifican al mismo tiempo los artículos del Código de Trabajo que le sean contrario a esa ley. Y creo que partiendo de esa visión y esa opinión que tú das,
hasta elegante se ve plantear un proyecto de reforma basado en esos artículos para dar paso a esta nueva modalidad y que sea a través del legislador. Como debe ser. Es decir, que es favorable. Yo la veo correcta, aunque hay hogares que lo han llevado más allá. Aquí se le paga más de 10,000 pesos a la trabajadora. Sí, pero la ley lo que establece son derechos mínimos. Son mínimos. Entonces, de ahí en adelante, ¿por qué dañarlo con una resolución y ponerlo en un ambiente de entusiasmo que luego se le cae? Y ahí trae la confusión que tú la aclaraste, porque fue mi pregunta. Muchos creen que el constitucional se ha ido en contra. Y hay que decirle a la gente que... Fue un error del Ministerio de Trabajo. Y del gobierno, porque el mismo presidente lo acogió como un anuncio claro. Fenomenal. ¿Te fijas? Entonces, fue un error. Fue un error. Y yo lo planteé aquí y tuve una pequeña discusión con la señora que llamó por vía Skype. Y yo le decía que entendía que se estaban llevando a un entusiasmo que se le podía luego convertir en frustración como tal, precisamente por no observar que la ley está por encima de la resolución. Pero sí, ese es el punto. Debo hacer una aclaración, sí. Francis. La resolución 14-2022 no es la misma resolución que establece el salario mínimo en favor de los trabajadores domésticos. A ese punto no lo tengo. Sí, importante la aclaración. Sí, muy bueno. El Comité Nacional de Salarios sí tiene facultad y prerrogativa, de acuerdo a lo que establece la ley, para convertir un renglón, un sector económico, en un sector aplicable para salario mínimo. No lo estaba las domésticas, ese como sector económico, no estaba dentro de la política, de la sectorización que establece ese salario. El sistema laboral dominicano para establecer salario mínimo. Por ejemplo, tenemos sector gastronómico, tiene un salario mínimo particular, sector zona franca, sector azucarero, sector construcción, sector de las ONG, sector no sectorizado, que es el más amplio de todos. Y se constituyó a través de una resolución del Comité Nacional de Salarios en base a una prerrogativa que le otorga el propio Código de Trabajo al Comité Nacional de Salarios a las domésticas o a los trabajadores domésticos como un sector económico a los fines de establecer un salario mínimo. Y eso no está afectado con esta decisión del Tribunal Constitucional. Pero hay una cosa. Tomando en cuenta de que la teoría del árbol envenenado, yo digo que sí está afectado, porque el Comité de Salario está sujeto a la Ley 107 también, que todo consejo debe de asumir que sus emisiones se presumen válidas, pero deben tomar la ley y principio, la Constitución. Si la Constitución deviene en inconstitucional la resolución producto de que hay una ley que le antecede y que es la que establece el régimen, el hecho de que ellos puedan validar e incluir como un sector dentro de lo que debe de planificar el salario que tendrá, se fueron a la resolución y no a la ley. No, mira, hay tres resoluciones. Hay una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que tiene como base la resolución 14-2022 del Ministerio de Trabajo. Está anulada. Exacto. Se anula entonces las decisiones que se tomen en base a ella. Por vía de consecuencia, y creo que hay otra acción directa de inconstitucionalidad de esa resolución. Al comité. No, del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que regula la forma en que los trabajadores domésticos habrían de ser registrados y cotizados en la Seguridad Social. Entonces, esa resolución del Comité, del Consejo Nacional de la Seguridad Social, queda sin efecto, de manera automática, inmediatamente queda sin efecto la resolución del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, prevalece, ese es mi criterio y por el estudio y el análisis que he hecho. Sin embargo, queda vigente la ley o la resolución del Comité Nacional de Salario que establece el salario mínimo, porque ellos lo hicieron en virtud de una prerrogativa directa
que le establece la ley al Comité Nacional de Salarios. De acuerdo al artículo 421 del Código de Trabajo, el ministro de Trabajo tiene facultad para establecer providencias a resoluciones en procura de mejorar la aplicación, de la mejor aplicación de las leyes y de los reglamentos. No así para la puesta en ejecución de un convenio internacional. Y eso es parte del fundamento por lo cual no jamás debió ser mediante una resolución del ministro de Trabajo la puesta en ejecución de ese convenio internacional. Pero lo del salario mínimo prevalece independientemente de que la resolución 14-2022 y la resolución del Comité Nacional del Consejo Nacional de la Seguridad Social queden sin efecto. La 11-2022 del Comité Nacional de Salarios queda vigente con relación al salario mínimo de 10 mil pesos que estableció y se constituyó al sector de los trabajadores domésticos como un sector económico a los fines de salario mínimo. Bueno, esa es una aclaración, sí, porque hay muchos debates y una, sí, y una. Bueno, yo me inscribo en el otro, en que también deviene. En no la arrastra, no la arrastra. Porque tengo... el Comité Nacional de Salarios es una entidad particular que tiene prerrogativas particulares con relación al pero salario. No puede decidir en cuestiones que está limitado por ley en las cuestiones del sector. Porque te voy a decir, Jorge, si está establecido como un sector dentro del Código Laboral en el artículo 58 y siguiente, 258 y siguiente, y tú has establecido que no tiene tantos artículos en la cual se describa más allá, incluso le da a la misma resolución, entregaba una especie de acuerdo entre partes que no se oponía, es decir, que eso iba a ir que entre el trabajador y el hogar empresa, como yo le he puesto, porque ellos han tratado de hacer una especie de hogar empresa, porque lo quiere llevar a la organización de reportar y de tener un salario fijo y de unas prerrogativas que solamente las empresas están obligadas en estos momentos. Ese es otro elemento, el régimen contributivo subsidiado que establece la ley 87-01 de seguridad social. Correcto. No incluye al empleador como parte de la aplicación de ese régimen, sino al Estado y al trabajador. Y en esta resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, ¿era el empleador? Se incluye al empleador como uno de los componentes de la aplicación del régimen subsidiado o del régimen contributivo subsidiado en favor de los trabajadores domésticos. Es decir, que ese es otro de los elementos que establece que la ley de seguridad social en ese sentido habría de ser modificada a través de una ley que asimile y reconozca al empleador como un componente del régimen contributivo subsidiado. Se requieren muchos elementos. Jorge, gracias por tu explicación, sí, siempre bien, válida y muy atinada y muy bien concebida, porque estás dedicado al área profesional del derecho laboral. Esperamos una próxima. Pero eso va a ser subsanado. Ok. El error va a ser subsanado. Porque bueno, ya hay un compromiso de la República Dominicana, primero en la aplicación del convenio, y segundo, las expectativas, las prerrogativas que se desarrollaron con relación a esa resolución fallida, ahora debe ser convertida de manera urgente en ley, inmediatamente. Entonces, ellos tendrán que hacerlo, independientemente de que sea a través de una ley, tienen que tomar en cuenta entonces las consideraciones del Tribunal Constitucional que esperar la decisión íntegra con todos los fundamentos y me imagino, y cuando ven a ver esa resolución o esa decisión del Tribunal Constitucional tiene un aspecto exhortativo, probablemente. Puede ser. Exhortativo. Correcto, al Congreso. Exactamente. Congreso. Muy bien, pues gracias, Jorge, por tu tiempo. Que salió muy rápido esa decisión del Tribunal Constitucional. Sí. Muy rápido, sí, en menos de un año salió esa decisión. Es verdad. Sí. No, mucho menos. Mucho menos. Diciembre sometida. Mucho menos bueno, de un año. Gracias a Jorge Peña. Como siempre, es grato tenerte con nosotros y llevar información del momento, sobre todo en este tema laboral que es importante para la clase.